Hoy, comenzamos la siguiente gran lucha de Sonora. La lucha es para que no ganen los partidos políticos. La lucha es para que ganes tú, que gane tu familia, que gane la sierra, la costa, la frontera, los valles. Esta lucha apenas comienza. Y hoy, Sonora Ganadora comienza contigo. Para mí, Sonora Ganadora es un Sonora saludable. Sonora Ganadora es la que no se rinde y no se deja. Es la Sonora que jala empresas ganadoras. De las que pagan bien. Para mí, es esa mujer luchona, entrona. Para mí es sentirme ganadora, sentirme apoyada, sentirme protegida, valorada. Para mí es esta chulada. Para mí es orgullo. Es mi tierra. Sonora Ganadora soy yo. Son mis padres. Y son mis hijos. Ya no se trata de que ganen los partidos. Se trata de que ganes tú. Va por Sonora. Por esta Sonora Ganadora. ¿Qué tal? Arrancamos esta campaña ganadora y la arrancamos con todo. Lo primero, les voy a presentar mi 7 de 7. Sí, mi 7 de 7. Porque lo 3 de 3 ya pasó. Ya quedó atrás. Y ahí les va. Aquí los tengo y lo voy a leer. Además de mi declaración patrimonial, de mi declaración fiscal, de mi declaración de intereses, estoy presentando 4 más. Se las voy a leer. Mi certificado de no antecedentes penales. Mi certificado de no daño patrimonial al gobierno. Mi antidoping. Y lo más importante, la declaración de no violencia contra la mujer. Esta declaración significa algo muy importante. Lo hago como ciudadano y como gobernador voy a promover una ley para que nadie que no tenga estos certificados de no violencia, para que cualquiera que haya pasado por un tema de violencia contra la mujer no deba ni pueda trabajar en el gobierno. Tenemos que cambiar las cosas desde ya.